Muy buenas tardes con todos los presentes. A nombre del Instituto Iberoamericano de Leyes y Economía, de la plataforma digital Digital Legal y de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la SUAY, es un gusto el día de hoy poder presentarles esta tercera sesión del primer Congreso Internacional de Derecho Aduanero. Miércoles 30 de noviembre del año 2022, el día de hoy iniciaremos con la ponencia del doctor Eugenio Estanculescu Moreno con el tema las declaraciones aduaneras. El doctor Eugenio Estanculescu Moreno es máster en Derecho de los Negocios Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, abogado de los Tribunales de Justicia por la Universidad de la SUAY, actualmente abogado asociado senior para el estudio jurídico Vignolo Barzallo en la ciudad de Cuenca, con énfasis principalmente en la asesoría fiscal tributaria nacional e internacional. Dentro de su experiencia, ha sido asesor jurídico, tributario y empresarial en la Cámara de la Pequeña Industria de la SUAY desde el 2019 hasta la actualidad. Abogado asociado senior en el estudio jurídico Gotifredi Pozzo Abogados desde el año 2016 al año 2018. Asesoría legal para empresas ecuatorianas, entre las que se encuentran el Banco del Pichincha, Guillermo Vázquez Joyería, Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana de Cuenca, Cámara de la Pequeña Industria de la SUAY, Grupo Inmobiliaria del Pacífico, Papelería Monsalve, Monsalve Moreno Compañía Limitada, entre otros. Asimismo, tenemos que destacar que en la formación complementaria del doctor, tenemos nosotros un diplomado en contabilidad para no contadores por la Universidad Autónoma de México en el año 2020, seminario de cómo evaluar el desempeño financiero de una empresa, y la ICA en febrero 26 del año 2019, entre otros. Estimado doctor, muy buenas tardes. A nombre del Instituto Iberoamericano de Leyes y Economía, de la plataforma digital Digital Legal y de la Asociación de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la SUAY, le damos la más cordial bienvenida e iniciaremos pues con su ponencia sobre el tema las declaraciones aduaneras. Recuerde, estimado doctor, como se había comentado en un principio, son de 40 a 45 minutos de ponencia y el tiempo restante para preguntas. Así también recordar a quienes los están viendo a través del Facebook Live de las distintas instituciones coorganizadoras, dejar sus preguntas en la barra de comentarios y, por favor, a las personas que se encuentran dentro de esta sesión, dejar sus preguntas en el casillero de preguntas y respuestas. Doctor, muy buenas tardes, la palabra es suya, bienvenido. Doctor Juan Nico, buenas tardes. Muchísimas gracias. Primero, gracias por esta tremenda presentación que me hace. Muchísimas gracias por ello. Muy contento de poder acompañarles la tarde de hoy. Gracias al Instituto Iberoamericano de Leyes y Economía. Gracias a Digital Legal. Y gracias, por supuesto, a la Asociación de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la SUAY, de quien, por supuesto, soy exalumno. Gracias a todos ustedes. Es un placer poder acompañarles acá. Y por supuesto, gracias a cada uno de los participantes que se han conectado el día de hoy para escucharnos. Efectivamente, como usted bien lo ha dicho, Juanico, voy a empezar con la ponencia del tema de las declaraciones aduaneras. Veremos algunos aspectos adicionales respecto al aforo y al abandono de las mercancías. Y para ello, voy a permitirme compartirles pues una presentación que he hecho. Siempre yo creo que cuando hablamos de aspectos de derecho tributario y derecho aduanero, estas cuestiones se vuelven mucho más fáciles de digerir, digo yo, cuando las acompañamos de una presentación visual como son las diapositivas. Permítame un segundo, Juan Nico, nada más para agregar la opción de compartir la pantalla. Bien, no sé si de pronto ahí está ya la opción. Correcto, doctor. Sí, se ve claramente. Perfecto, muchísimas gracias. Regálenme un segundo, Juanico, nada más me acomodo aquí con la pantalla del Zoom. Listo, ahí está. Sí aparece, se proyecta bien, ¿verdad? Sí, se proyecta muy bien, doctor.
Perfecto. Bien, el tema de hoy, como habíamos conversado, van a ser las declaraciones aduaneras y vamos a analizar algunos aspectos adicionales. Bueno, Jovenic ya me hizo tremenda presentación, así que no hace falta repetirla. Muchas gracias por eso. Vamos a abordar algunos aspectos respecto a las declaraciones aduaneras. Abordaremos qué es la declaración aduanera, qué tipo de declaración contempla o establece la legislación ecuatoriana. Hablaremos sobre el plazo establecido en la ley para poder presentar esta declaración y hablaremos también sobre los documentos que se deben anexar a la declaración al momento de ser presentada al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Una vez que abordaremos el tema de las declaraciones, pasaremos a un tema conexo, que es el aforo, y con él hablaremos sobre los tipos de aforo que contempla la normativa legal ecuatoriana. Además, hablaremos respecto a ciertas modificaciones que se han venido realizando con las últimas actualizaciones normativas. Esto es respecto de la Ley de Desarrollo Económico y respecto del Decreto Ejecutivo 586, publicado recientemente por el Presidente de la República el 31 de octubre del 2022, es decir, hace no más de un mes. ¿Sí? Hay varias modificaciones introducidas con los cuerpos normativos en muchos de los aspectos que vamos a abordar hoy y todo lo que vamos a tratar está actualizado ya respecto de dichos cuerpos normativos. Finalmente, hablaremos respecto de las mercancías y el abandono de las mercancías y hablaremos de los tipos de abandonos que contempla la norma ecuatoriana y cuáles son los defectos que produce este abandono. Bien, con esto empecemos. Las declaraciones aduaneras. ¿Qué es declarar? Partamos de este punto principal. En materia tributaria aduanera podemos definir a la declaración o al término declaración como todo acto que permite hacer conocer a la administración aduanera o administración pública de la naturaleza y las circunstancias de un hecho imponible. Y ustedes habrán escuchado el término de hecho imponible en varias legislaciones, inclusive se torna de una forma diferente o se toman diferentes conceptos o sinónimos respecto a lo que se considera o se denomina el hecho imponible. En el Ecuador se denomina como hecho generador. ¿Sí? Vamos a abordar para entender específicamente a este término. La legislación nuestra en el Código Tributario nos define al hecho generador como el presupuesto establecido en la ley para configurar el tributo. Y ya vamos a ver la vinculación de esto con el tema de la declaración aduanera. En otras legislaciones o en otros conceptos encontramos, por ejemplo, el artículo 37 del modelo de Código Tributario de la Organización de Estados Americanos y Banco Interamericano, que denominaba este hecho imponible como hecho generador y lo definía como el presupuesto establecido en la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación. A su vez, por ejemplo, la legislación tributaria española en el artículo 20 establece el hecho imponible como el presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal. Asimismo, por ejemplo, en otro tipo de legislaciones como es la estadounidense, con un derecho totalmente diferente al nuestro, encontramos, por ejemplo, a la definición de un hecho generador como lo que ellos denominan como un taxable event. Ahí está la definición en inglés, sin embargo, la traducción lo que nos dice es hecho imponible significa cualquier acto u omisión de acto que da lugar a una obligación tributaria. En tal razón, el hecho generador implica la realización de actos o hechos acordes de la normativa legal que generan el pago de la obligación tributaria y dos, generan el nacimiento de la obligación tributaria o condicionan cuando nace la obligación tributaria. Aclarado este concepto, ahora sí definamos qué objeto tiene la declaración en materia aduanera. La declaración, decíamos, es el acto que permite hacer conocer a la administración tributaria aduanera la naturaleza y circunstancias del hecho imponible. Con la declaración, entonces, el sujeto pasivo o el contribuyente le está informando a la administración aduanera respecto de ciertas circunstancias como la naturaleza de los bienes o las mercancías y ciertas circunstancias adicionales como el valor, la cantidad, el peso y otras circunstancias
sobre las cuales va a producirse el pago de tributos y va a producirse y nacer la obligación tributaria aduanera. Ya entiendo que lo vieron en días anteriores en este mismo seminario, cómo nacía esta obligación aduanera, y les habrán dicho efectivamente que desde el momento que llega la mercancía a zona primaria en aduana hasta el momento de configurarse a través de la declaración, se produce esa obligación aduanera. Bien, eso está en el 109 del Código Orgánico de la Producción, Comercio y Inversiones, COPSI, que nos dice claramente que la obligación aduanera nace con el ingreso de las mercancías al territorio ecuatoriano en el caso de la importación de mercancías y con la salida de las mercancías de dicho territorio en el caso de la exportación. Esta obligación, como ya lo venía diciendo, se perfecciona en el momento en el que se produce la aceptación de la declaración aduanera por parte del sujeto activo, en este caso, de la administración aduanera, el SENAE, Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. ¿Sí? Y la base imponible de esta obligación es el valor en aduana de las mercancías importadas, excluido el flete. Y este artículo 110 del COPSI sufrió reforma a consecuencia de la Ley de Desarrollo Económico y también a consecuencia de la expedición del Decreto Ejecutivo 586. Bien, ¿cómo le hago conocer entonces a la aduana a través de esta declaración? La declaración se presenta, dice el artículo 63 del reglamento título de facilitación aduanera del COPSI, ¿sí? Reglamento título de facilitación aduanera del libro quinto del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, al cual también se le ha denominado vulgarmente como el reglamento del COPSI o el ERECOPSI. Y lo vamos a definir así también a futuro para abreviar un poco esta terminología. ¿Qué nos dice la norma? Que se debe presentar la declaración de forma electrónica o física, de acuerdo al formato que establezca el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Una sola declaración puede contener las facturas, los documentos de transporte de un mismo manifiesto de carga, los documentos de soporte y acompañamiento que conformen la importación o la exportación, siempre y cuando correspondan a un mismo declarante, a un mismo puerto, aeropuerto o paso fronterizo donde arriben dichas importaciones y de embarque cuando sea en el caso de las exportaciones. ¿Sí? Y aquí un punto importante, la norma ya nos habla de los documentos de soporte y los documentos de acompañamiento. Vamos a abordar puntualmente en diapositivas adicionales y más adelante en esta conferencia a qué se refiere efectivamente con documentos de soporte y documentos de acompañamiento, la normativa legal. ¿Sí? Ahora, ahí hay un tema importante. Nos dice la norma que para efectos de contabilización de plazos del abandono conforme al artículo 142 literal A del Código de la Producción, se tomará en cuenta la llegada de la mercancía. Yo les quise poner esa nota al pie, aunque la vamos a analizar un poco más adelante. Quería dejarla ahí porque efectivamente el artículo fielmente refiere a esto. Vamos a conocer respecto al abandono y regresaremos a hablar de este punto para no dejarlo suelto. ¿Sí? Bueno, un poco lo podemos analizar aquí. El abandono tácito opera de pleno derecho cuando se configuran ciertas causales. La de literal E es la falta de presentación o transmisión de la declaración aduanera dentro del plazo que prevé el COPSI. Ya lo vamos a ver. Sin embargo, para adelantarles un poco, yo puedo presentar la declaración aduanera en la importación 15 días antes del arribo de las mercancías o hasta 30 días después de su arribo. El plazo del abandono tácito empieza a correr después de esto y son 20 días. ¿Sí? Entonces, efectivamente, para contabilizar estos plazos es importante tomar en cuenta que una vez terminado este proceso de 30 días, cuento los 20 días del plazo. ¿Sí? Ya vamos a abordar un poco más a fondo respecto a este tema puntual. Respecto de la declaración, también el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones establece que debe ser presentada conforme a lo que establezca la directora o director general del Servicio Nacional de Aduanas y que además existirán ciertos casos en cuanto a ciertos aspectos en los cuales se pueda producir un desaduanamiento directo de la mercancía sin la necesidad de la declaración. ¿Sí? Este caso es curioso
porque el desordenamiento directo de las mercancías implica que yo saco, hago el levante de mercancías, se desorganiza la mercadería y después de eso presento la declaración cuando sea requerida. ¿Sí? Entonces, de una forma un poco más abreviada. ¿A qué se refiere esto? A ciertos casos especiales que no quería dejarlos fuera y que obviamente los voy a puntualizar, como, por ejemplo, los que se establecen para cierto tipo de mercaderías. Primero, el desordenamiento directo es la operación a la cual, a través de la petición que realiza el consignatario o agente de aduana, se solicita el levante de las mercancías sin la presentación de la declaración aduanera, como yo les decía, para ciertos tipos de mercaderías. ¿Sí? ¿Cuál es el establecido en la norma? Dentro de nuestra normativa se contemplan, por ejemplo, medicinas y alimentos que requieran de condiciones ambientales especiales para su conservación y mantenimiento, vacunas de uso humano o uso animal. Imaginémonos efectivamente la importancia y la delicadeza de este tipo de mercancías. Vacunas, por ejemplo, para el tema de la pandemia, no pueden estar sujetos a un tiempo muy largo de tener que presentar declaraciones, pasar por un tema de aforo muy, muy largo, sino que inmediatamente se produce el levante y la declaración puede venir después. Explosivos, municiones, materias inflamables, materiales radiactivos y reactivos para laboratorios, material bélico importado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, importaciones de hidrocarburos y sus derivados importados o efectuados por Petroecuador y sus empresas filiales, o para destino de Petroecuador, billetes y monedas importadas por el Banco Central, por supuesto, tienen que salir inmediatamente de zona primaria, e importaciones temporales con exportación en el mismo estado, ejemplo, todo lo que se hace, por ejemplo, para conciertos de algún artista que viene a tocar, o, por ejemplo, viene un vehículo para, no sé, correr el Dakar dentro del país y demás, son importación con exportación al mismo estado, ¿sí? Entonces, en este caso de ese tipo de mercaderías, la declaración se puede presentar luego del levante de las mercaderías, siempre y cuando no estén exentas de la obligación de ser presentadas, como por ejemplo es el caso de las importaciones de armamento bélico que lo realizan las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, las cuales no requieren efectivamente que se produzcan las declaraciones o que se realicen. ¿Sí? Bien. Dicho esto, existen varios tipos de declaraciones aduaneras contempladas en nuestra legislación. Estas son, dependiendo del proceso que se realice, dentro de dos grupos, ¿no? Las declaraciones de importación o las declaraciones de exportación. Entre estas, las principales, un poco para las más conocidas y que deben haber escuchado ustedes, son, por ejemplo, la declaración aduanera de importación, la declaración aduanera de exportación, la DAE, y por supuesto también las declaraciones aduaneras simplificadas. Y yo he señalado principalmente las tres porque son las de más uso común. Y por ejemplo, la última, ustedes dirán cuál es. Cuando ustedes importan mercancía a través de un régimen como es el 4x4, ¿sí? 4 kilos y $400 máximo, yo a través de un sistema courier o de paquetería presento a través de ellos como agencias, una declaración aduanera simplificada. No hace falta presentar una declaración aduanera de importación, que es más completa, pues en este caso es un régimen más abreviado, más simple, ¿sí? Entonces, eso como ejemplo de la última. Y las dos primeras, por supuesto, la declaración aduanera de importación para la importación de mercaderías y la exportación cuando estemos exportando mercaderías desde el país hacia otro lugar de destino. Bien. ¿Quién debe presentar la declaración aduanera? Esto es muy importante. Y el artículo 64 del Reglamento Título de Facilitación Aduanera del Libro Quinto del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones nos dice, en primer lugar, que esta es única y es personal y debe ser transmitida o presentada por el importador, cuando estemos importando mercadería, o por el exportador o pasajero que sale básicamente del Ecuador hacia algún destino cuando hacemos exportación de mercancía. Esto se puede producir a través del mismo sujeto o a través de aquellos que la ley establece, como son, por ejemplo, en este caso, el agente de aduanas debidamente autorizado. Ya ustedes habrán conocido un poco más respecto a los agentes de aduana en las conferencias anteriores que han tenido. Efectivamente,
habrán visto que los agentes de aduanas son los que se encuentran autorizados para la presentación de las declaraciones aduaneras de importación y exportación dentro de en materia aduanera, y que los agentes de aduanas se encuentran debidamente calificados, que pasan ciertos requisitos, que tienen que cumplir con ciertas garantías, pasar por ciertos requisitos exigidos por la normativa y que además cumplir con ciertos cursos de calificación y atribución para efectivamente validarse para poder funcionar y fungir como tal dentro del país. ¿Sí? Existe además un lineamiento de quiénes son los agentes de aduanas debidamente autorizados dentro del país, que incluso es de público acceso y consulta a través del propio sistema del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Bien. Aspectos importantes. Cuando se produce la declaración aduanera, debemos tomar en cuenta que el declarante es responsable ante el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador respecto de la información que está consignada en la declaración. Y esto es muy importante por los defectos que esto va a generar después respecto a determinaciones complementarias, a procesos administrativos y otro tipo de procesos que puedan llevarse a cabo respecto de la declaración que se ha presentado. ¿Sí? El agente de aduana, como ya lo dijimos, será responsable adicionalmente de verificar la exactitud de la información que se está consignando en la declaración aduanera con la información y los documentos de acompañamiento y de soporte que ya hemos venido haciendo referencia y que los vamos a analizar para delimitar específicamente cuáles son los de acompañamiento y cuáles son los de soporte en cada caso. ¿Qué contiene la declaración aduanera? Principalmente, entre los aspectos que contiene esta, son la identificación de quién es la persona que declara, el medio de transporte utilizado para el ingreso de la mercadería o la exportación, la descripción de cuáles son las mercancías, cuál es su origen o lugar de origen, su procedencia, el valor de las mismas que se están ingresando, por ejemplo, al país. Adicional a esta, como ya lo hemos dicho anteriormente y lo vuelvo a recalcar, se deben agregar ciertos documentos de acompañamiento y de soporte. Son diferentes, por eso hago énfasis en cada uno, no son adjetivos diferentes o básicamente no son sinónimos, son totalmente diferentes los documentos de acompañamiento y los documentos de soporte conforme lo establece la normativa. Y adicional a esto, se debe verificar que se esté cumpliendo con todos los requisitos legales, así como aquellos lineamientos que se establezcan en convenios internacionales o tratados internacionales. Por ejemplo, existen ciertas regulaciones que se establecen a nivel de la comunidad andina y otras regulaciones que deben irse cumpliendo también a nivel internacional. ¿Sí? Adicional a esto, también al momento de presentar la declaración, es importante que se sigan los lineamientos, las resoluciones y todas aquellas medidas que han sido debidamente adoptadas y trasladadas y establecidas por parte del ente regulador, en este caso el Servicio Nacional de Aduanas, a través de los distintos organismos, ¿sí?, en materia de comercio exterior. ¿Cuál es el plazo para presentar esta declaración? Y esto es absolutamente fundamental. Esta disposición fue reformada a través del Decreto Ejecutivo 586 del 31 de octubre del 2022 y se encuentra ahí incluso no puesto la disposición en el artículo 66 del reglamento ALCOB. ¿Qué nos dice esta disposición reformada? En el caso de las importaciones, la declaración aduanera puede ser presentada, ya lo habíamos visto, de forma física o forma electrónica, pero en las siguientes circunstancias, en un periodo no superior a 15 días calendario previo al arribo de las mercancías o del medio de transporte y hasta los 30 días calendarios después de la fecha de arribo. Ojo con esto, 15 días antes del arribo del medio de transporte y hasta 30 días después del arribo de dicho medio de transporte. Importantísimo porque vamos ahora sí a unir o vincular este aspecto con el abandono tácito que habíamos analizado un poquito antes. Y ya vamos a ver la connotación de esto respecto de lo otro. Esto en caso de la importación. En la exportación, la declaración debe ser presentada
Para el ingreso a zona primaria, toda mercancía a exportarse por cualquier distrito aduanero debe contar con la declaración aduanera de exportación. De verificarse, inclusive por parte del Servicio Nacional de Aduanas, que la declaración transmitida para la exportación que permitió el servicio de la mercadería a exportarse a zona primaria no corresponde a la carga que se pretendió exportar, se impondrá una multa por falta reglamentaria conforme al artículo 193, literal D, del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Y ya vamos a analizar también, sé que te preguntarán cuál es esa falta reglamentaria y cuál es la sanción aplicable conforme a esa falta reglamentaria, lo vamos a analizar también más adelante. ¿Qué pasa si no presento la declaración y no cumplo con los plazos que me han sido señalados en la normativa previa? De no cumplirse este plazo, las mercancías estarán inmensas en las causales del abandono tácito. ¿Sí? Aquí regresamos a lo que habíamos abordado respecto del artículo 142, literal A, y ya vamos a hablar del abandono y sus distintas y diferentes modalidades o tipos de abandono conforme lo establece la normativa legal. Antes de eso, para concluir el tema de las declaraciones, debemos ahora sí abordar a qué nos referimos con los documentos de acompañamiento o de control previo. Los documentos de acompañamiento, ¿sí? Perdón, de acompañamiento primero y luego vamos a ver los otros, ¿sí? Los de soporte. Los de acompañamiento son los que se denominan de control previo en nuestra legislación y son los que deben ser tramitados o aprobarse antes de que se realice el embarque de la importación o de la mercancía a importarse. Ejemplos de esto son los registros sanitarios, las autorizaciones de importación o los cupos de importación, muy importantes. Si vamos a importar medicinas, necesitamos registros sanitarios. ¿Sí? Ahora, los documentos de soporte. Estos son la base de la información de la declaración de importación, porque sobre esto estamos probando lo que estamos declarando. Estamos justificando efectivamente lo que estamos estableciendo en la declaración. Estos documentos deben ser originales, sea en formato físico o electrónico, y además es importante, por eso yo lo ponía en la diapositiva, que sean debidamente guardados y archivados en el archivo físico del declarante o del agente de aduanas que realiza la declaración aduanera. Y estarán bajo responsabilidad de lo que establece el artículo 73 del reglamento al COPS. Y son importantes como documentos que soportan la información consignada y transparentada. Ahora sí, ¿cuáles son estos? Los documentos de transporte, ¿sí? La factura comercial o documento que acredite la transacción comercial, importantísimo para probar efectivamente la adquisición de la mercadería. El certificado de origen, cuando sea necesario para probar ciertos aspectos, bajo ciertos tipos de mercancías, y los documentos que además el SENAE o el organismo regulador, como el COMEX, por ejemplo, consideren necesarios exigir para cierto tipo de mercancía. Esto varía según cada tipo de mercancías, pero los principales, como ya vemos, el documento de transporte, la factura comercial y los certificados de origen, súper necesarios para poder después, además, nacionalizar las mercancías. Recordar que una vez que se produce la declaración y esta es transmitida en el sistema informático del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, el Ecuapaz, que entiendo lo habrán visto también o habrán analizado de pronto en días anteriores en el seminario, una vez que se transmite la declaración, se asigna un número de declaración aduanera de importación y, por supuesto, también se asigna el tipo o canal de aforo que va a corresponder a dicha declaración, a dicha mercancía. Y con esto, ahora sí, podemos pasar a lo que se conoce como el aforo. ¿Y qué es el aforo? El aforo, conforme a la doctrina, es el acto por el cual se procede a determinar la cantidad, el valor, los géneros de las mercancías, generalmente con la finalidad de establecer el pago de derechos o el pago de tributos, en este caso, al comercio exterior. El reglamento al COPSI establece las siguientes modalidades de aforo.
el aforo automático, el aforo documental, el aforo físico y el aforo físico no inclusivo. ¿Sí? Y yo les decía que estas son las cuatro modalidades que se establecen actualmente en el reglamento al COFPI, en virtud de que este artículo 78 es uno de los artículos que fue reformado recientemente a consecuencia de la expedición del decreto ejecutivo 586 del 31 de octubre del 2022. Y por eso es que las modalidades de aforo están adaptadas a los anuncios que ustedes han venido escuchando por parte del Servicio Nacional de Aduanas de realizar controles con nuevos métodos de control electrónico. ¿Sí? Ya vamos a analizar también eso y puntualizar en qué se ha ido modificando cada cosa. ¿De qué depende que se dé uno u otro de los cuatro tipos de aforos que han sido establecidos? Sea documental, automático, físico o físico no inclusivo. ¿Sí? Depende de los llamados o denominados perfiles de riesgo establecidos por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. ¿Sí? Estamos sujetos a esos perfiles de riesgo. Y ustedes habrán escuchado el término perfiles de riesgo porque es muy común. Mucha gente se pregunta y dice, bueno, ¿qué son estos famosos perfiles de riesgo? Estos fueron una herramienta que estableció la aduana para poder controlar y conocer el nivel de riesgo de una determinada importación, ya sea a consecuencia del importador, del operador de comercio exterior, involucrado con dichas mercancías importadas. Y estos perfiles de riesgo, la finalidad de por qué se establecieron a través o por parte del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, fue agilizar o automatizar de mejor forma los procesos de importación y conocer respecto a ciertos riesgos que podía generarse a consecuencia de ciertas mercancías. ¿Sí? El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones los define ya en uno de sus artículos, en el artículo 146, para ser específico. Y dice, los perfiles de riesgo consisten en la combinación predeterminadora de indicadores de riesgo basada en la información que ha sido recabada y analizada y jerarquizada. En conclusión, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador cuenta con esta información, cruza información con otras entidades de control y además con toda la información que ha recabado respecto de un importador, por ejemplo, puede ir aplicando o perfilando a estos importadores dentro de esos perfiles de riesgo. Es decir, si de pronto, por ejemplo, yo he tenido un importador que me ha declarado, digo, no sé, que trae 10 relojes y de pronto se hizo un control aduanero, se hizo un aforo físico de la mercancía, se verificó que existían 15 relojes cuando se declararon 10. Yo, este tipo de actuaciones anteriores, ¿sí?, que he ido realizando como aduana, que me han ido dando ciertas alarmitas respecto a lo que fue declarado y verificado, me van generando los perfiles de riesgo para yo poder, sobre esa información que voy generando y obteniendo, un indicador de riesgo y poder sobre eso analizar qué tipo de aforo debería aplicar a uno u otra importación. ¿Sí? No sé si está más claro. Aspectos complementarios respecto al aforo. ¿Sí? La modalidad de aforo, ya lo he dicho, depende de los perfiles de riesgo, pero también depende, conforme dice la normativa, de ciertos aspectos. Por ejemplo, si una mercadería puede ser de carácter perecedero, como por ejemplo animales vivos o mercancías alimenticias que pueden perecer muy rápidamente, el Servicio Nacional de Aduanas tiene la facultad de priorizar el reconocimiento de esas mercancías y aplicar un aforo que permita un trámite de levante más rápido y de desaduanización mucho más rápido. ¿Sí? Asimismo, cuando las mercancías deban someterse a un control por parte de otras autoridades, ejemplo, no sé, el ARCSA, ¿sí?, la aduana también generará las alternativas para que esto se pueda realizar de forma coordinada entre el Servicio Nacional de Aduanas y el resto de autoridades de otras entidades que tengan que manejar. Y un tema importante dentro del aspecto del aforo es que la aduana del Ecuador podrá realizar inspecciones de la mercancía a través de un sistema tecnológico de escaneo con rayos X o similares,
inclusive indistintamente de la modalidad de despacho que fuera aplicada o sometida. ¿Por qué he subrayado yo esta parte final de la diapositiva con negrita? Porque yo les había dicho que el tema del aforo había sido pues uno de los aspectos que efectivamente se modificó a través del decreto ejecutivo 586 recientemente y que además se modificó también a través de la ley de desarrollo económico. Entonces, efectivamente, como habíamos conversado y habíamos analizado, la aduana está desde hace un tiempo atrás ya propendiendo al tema de que se instale esta tecnología de escaneo de alta tecnología para las mercancías. Entonces, la normativa ecuatoriana, la normativa aduanera, se está adaptando a este nuevo sistema de control o de escaneo que está implementando la aduana del Ecuador, ¿sí? Lo cual va a traer seguridad jurídica, certeza, seguridad, además, en los distintos tipos de controles que se realizan sobre el ingreso y sobre la salida de mercancías de nuestras zonas primarias. Ya lo había dicho que existieron cambios recientes y estos son la modificación al reglamento al COFSI, modificaciones que se introducen a través del decreto ejecutivo 586 de fecha 31 de octubre del 2022 por parte del presidente Guillermo Lasso. Y dentro de esos cambios, por ejemplo, encontramos que se derogó el artículo 81 del reglamento al título de facilitación aduanera del libro quinto del Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones, COFSI, que establecía el aforo electrónico como una de las modalidades y permanecieron las cuatro que les había dicho, el automático, documental físico y físico no intrusivo. Ya vamos a analizarlas adecuadamente. Esto lo había dicho en razón de la implementación del SENAE de los nuevos sistemas de alta tecnología de escaneo. Con esa introducción al tema del aforo, vamos ahora sí a analizar las cuatro modalidades de aforo que efectivamente se reconocen dentro de la legislación. Y empezamos con el aforo automático. El aforo automático es una modalidad de despacho que se efectúa mediante la validación electrónica de la declaración aduanera a través del sistema informático del Servicio Nacional de Aduanas con la aplicación de los ya denominados y ya mencionados perfiles de riesgo establecidos asimismo por el SENAE. Se excluyen de esta modalidad de despacho las importaciones y exportaciones de mercancías que requieran documentos de control previo, siempre que no sean transmitidas por vía electrónica, y las importaciones o exportaciones de mercancías cuya inspección sea requerida por otras entidades del Estado, de acuerdo a lo que establezca la normativa pertinente. El aforo documental, en cambio, consiste en la verificación de la declaración aduanera y sus documentos de acompañamiento y de soporte, contrastado con la información que consta registrada en el sistema del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Asimismo, con la finalidad de verificar la correcta liquidación de tributos al comercio exterior y el cumplimiento de las disposiciones aduaneras según el régimen aduanero de las mercancías que han sido declaradas. El aforo físico, en cambio, es el reconocimiento físico, como su nombre dice, de las mercancías para comprobar naturaleza, origen, condición, cantidad, peso, medida, valor en aduana y clasificación arancelaria en relación con los datos que han sido contenidos en la declaración aduanera y los documentos de acompañamiento y soporte, con la finalidad, la misma, de determinar la correcta liquidación de tributos del comercio exterior y el cumplimiento de las disposiciones aduaneras exigidas según el régimen aduanero y las mercancías declaradas. ¿Sí? En esta modalidad de aforo se podrá realizar la inspección intrusiva o la constatación física de las mercancías o mediante sistemas tecnológicos de inspección no intrusiva. Nuevamente la norma ya nos dice que podrá aplicarse los sistemas tecnológicos de inspección no intrusiva, de los cuales la aduana está haciendo tanto en. Y el aforo físico no intrusivo, el que se realiza mediante el uso de sistemas de alta tecnología de escaneo. Y es esta la tecnología que la aduana efectivamente está implementando, como ya lo dije, con la finalidad de brindar mayor seguridad jurídica, mayor certeza y, por supuesto, un control respecto a las mercaderías que ingresan y que salen en nuestras zonas primarias. ¿Sí? Asimismo, la misma finalidad, verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y que se cumpla con la determinación correcta y la liquidación de tributos de forma adecuada al comercio exterior. Este concepto que yo les pongo en pantalla referente al carácter público del aforo físico se aclaró de mejor manera
y se establece en este decreto 586 del 31 de octubre del 2022. Y nos dice lo siguiente: debe realizarse en la fecha fijada por la autoridad aduanera y debe ser un acto público. Deben estar obligatoriamente presentes los siguientes: el importador o el exportador, dependiendo de si importo o exporto, debe estar presente su delegado o su agente de aduanas o sus auxiliares debidamente autorizados. ¿Sí? ¿Qué pasa si se va a realizar el acto de aforo y las personas que hemos señalado que obligatoriamente, conforme a la ley, tienen que estar presentes, no se encuentran presentes? Bien, si el interesado no concurre al acto de aforo en la primera fecha, este se vuelve a programar para 5 días hábiles posteriores a contarse desde la fecha asignada para el primer aforo establecido. También puede pasar que de pronto el interesado diga: yo quiero producir antes de esos 5 días el segundo aforo y proponga una nueva fecha al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. En caso de que se acepte por parte de la administración aduanera esta segunda fecha, efectivamente se va a entender que la segunda convocatoria de aforo, la segunda fecha de aforo, será la fecha que ha sido aceptada y propuesta por el interesado y aceptada por la aduana. ¿Qué pasa si es que nuevamente no se comparece a este segundo señalamiento? Bien, la norma dice que se va a declarar el abandono definitivo. Ya hemos visto que existen varios tipos de aforo. Asimismo, en el caso del abandono de las mercancías, existen varios tipos de abandono de mercancías que los vamos también a analizar y abordar adicional en lo posterior. Respecto a los sistemas de escaneo, yo quise, pese a que no es parte específica y directa de esta conferencia mía, quise ponerles el artículo 144.1 del COFSI, que ha sido reformado, porque es importante para que ustedes puedan ir conociendo más respecto a estos sistemas de alta tecnología y escaneo que está implementando el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Y nos dice el 144, todas las mercancías, unidades de carga y los medios de transporte que hayan sido perfiladas como riesgosas serán sometidas a revisión a través de equipos de inspección no intrusiva previo al ingreso y salida de zona primaria aduanera según la normativa emitida por el Servicio Nacional de Aduanas. Los equipos de procesamiento de datos deberán cumplir con las especificaciones y requisitos de interoperabilidad que emita el Servicio Nacional de Aduanas, quien integrará la información en un centro de monitoreo de datos centralizado. Y esto es importante, la aduana va a seguir concatenando datos respecto a esto. ¿Sí? Entonces, quienes administren o operen como delegatarios concesionarios o de manera directa aeropuertos y puertos marítimos públicos y privados deberán cumplir con los lineamientos que permite el SENAE para el control, vigilancia y seguridad del comercio exterior, para lo cual deberán incorporar las infraestructuras necesarias para la instalación de los servicios de inspección no intrusiva, los cuales podrán ser realizados directamente por la autoridad aduanera o por operadores privados delegados para este servicio, que pueden ser distintos de quienes administren o operen como delegatarios concesionarios o de manera directa aeropuertos y puertos marítimos públicos o privados. E inclusive, este tema de escaneo podrá realizarse sobre los depósitos donde se guardan los contenedores. ¿Sí? Es muy importante, porque es ahí donde se decía que había un tema de una afectación, de una contaminación, que es el término que se utiliza a dicho medio. Otro tema interesante vinculado con el aforo que también se modificó a través del 586 es la posibilidad de la extracción o toma de muestras, que si bien existía y estaba establecido ya en la normativa anterior, con esto se pulió y se aclaró de una forma mucho más adecuada. ¿Qué nos dice la reforma? Que puede darse por parte del importador o por parte de la administración aduanera, ¿sí? Con el fin de establecer, por ejemplo, la clasificación arancelaria o la valoración de las mercancías. Y cuando se haga por parte de la administración aduanera, las muestras deberán sacarse y, por supuesto, devolverse al importador, hayan o no sido modificadas para su análisis, siempre que no existieran observaciones por parte de la administración aduanera. Y como ya les dije, una parte interesante de esto es que también el importador puede solicitar la extracción de las muestras en el momento del reconocimiento del acto de aforo o dentro de cualquier proceso o procedimiento administrativo, para lo cual la administración aduanera podrá tomar una cantidad de muestras. Eso es importante porque es muy a la par respecto del aforo, pero adicional tiene ciertas finalidades que es importante abordarlas y por eso yo he decidido incorporarlo aquí.
¿Qué finalidad tiene el tema de la toma de muestras? Enviar, por ejemplo, a un laboratorio para un análisis de la mercancía, enviarla, por ejemplo, a un perito para que determine qué tipo de mercancía es y qué tipo de, por ejemplo, partida del área es correspondiente a dicha mercancía, o determinar aspectos como la metodología, que es, por ejemplo, verificar el origen, la composición, la función de estas mercancías conforme a su clasificación y verificar si esta tiene purezas, impurezas, falsificaciones y demás métodos para reconocer. Y con esto nuevamente puedo verificar la posición arancelaria de las mercancías, puedo verificar la naturaleza de forma adecuada y ayudar a estos procesos de aforo, por ejemplo, o procedimientos posteriores de reclamaciones administrativas que se realicen sobre el tema de estas mercancías. Sí, ya lo he dicho, puede realizarse dentro de un proceso de control concurrente, dentro de un procedimiento de un reclamo administrativo de impugnación, luego de un proceso de control concurrente inclusive, o de un proceso de control posterior. ¿Sí? Para la toma de estas muestras, habrá un funcionario competente del SENAE, este levantará un acta que debe ser suscrita por el funcionario, por el importador y su delegado o agente de aduanas. En esta acta constará el método de muestreo y la cantidad de muestras tomadas, así como el levantamiento fotográfico de las mercancías tomadas que deberán de ser debidamente custodiadas. En el caso de la solicitud de toma de muestras en procesos o procedimientos administrativos distintos al proceso de aforo, el TENAE deberá calificar motivadamente la pertinencia de la solicitud que realiza el importador de por qué se pretende realizar esta extracción o toma de muestras. ¿Sí? Normas pertinentes referentes al tema del aforo. La naturaleza de las mercancías se establecerá verificando la materia constitutiva, grado de elaboración y demás características que permiten identificar plenamente el producto. La clasificación arancelaria se efectuará en aplicación de lo que establece el sistema armonizado de la Organización Mundial de Aduanas. Y además, ojo con un tema aquí respecto al tema de la clasificación arancelaria, que se reformó el tema de lo que antes se conocía como la consulta de clasificación arancelaria y ahora se permite hacer lo que se conoce como una resolución anticipada, ya no solo para verificar la partida, sino para verificar otros aspectos complementarios de la mercancía a importarse, ¿sí? Inclusive los tributos aplicables y demás. El valor en aduana de las mercancías importadas será determinado según las normas de la Organización Mundial del Comercio y ojo que hay un acuerdo de cómo, un establecimiento de cómo tiene que irse generando la valoración de las mercancías en aduana debidamente reglado y que la aduana no siempre cumple con esto al momento de hacerse la importación de las mercancías y ellos valorar debidamente las mercancías que están importando. El resultado de las distintas modalidades de aforo se establecerá y será registrado en el sistema del SENAE el mismo día en el que se ha efectuado dicho aforo. Y en el caso de que el aforo sea físico, deberá registrarse con imágenes cuáles han sido las mercancías aforadas. Y con esto podemos ya pasar al tema final de esta conferencia, que es el abandono de las mercancías. Y con Nico estoy casi sobre el tiempo, yo sé, pero ya con esto voy prácticamente cerrando. Pero había ciertos aspectos que no quería irlos dejando fuera y que eran importantes de analizar. Bien, el abandono. El abandono es un concepto muy importante dentro de la materia aduanera, pues genera consecuencias respecto de estas mercancías, como por ejemplo una fundamental, la extinción de la obligación tributaria, contemplada en el artículo 114 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión. Respecto del abandono, asimismo, la normativa ecuatoriana establece tres tipos de abandono. El abandono expreso, el abandono tácito y el abandono definitivo. Vamos a analizar cada uno a continuación. El abandono expreso. Como su nombre lo indica, este nace de la expresión de quien tiene la facultad de poder hacerlo. Se produce a través de la renuncia escrita de la propiedad de las mercancías en favor del Estado, por quien nuevamente tiene la facultad de presentar dicha renuncia. Con esta renuncia, con este abandono expreso, ¿sí?, y la aceptación por parte de la administración aduanera, se extingue la obligación tributaria aduanera conforme al 114 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Sin embargo, hay ciertas reglas. Yo no puedo acogerme al abandono expreso
o no puedo hacer abandono expreso cuando se ha configurado respecto de esas mercancías una presunción fundada de un delito, ¿sí? O un abandono tácito. ¿Por qué? Porque el abandono tácito tiene otras connotaciones que ya lo vamos a ver. Y cuando hay una presunción de delito, porque obviamente pues el SENAE va a instruir a Fiscalía para que se hagan las investigaciones necesarias. El abandono expreso opera con la solicitud del consignatario de las mercancías, aún inclusive después de haberse presentado la declaración aduanera de importación, por ejemplo, o de haberse obtenido el levante, en cuyo caso el Servicio Nacional de Aduanas devolverá los tributos mediante nota de crédito, siempre que no se hubieran detectado, como yo decía, indicios de una contravención aduanera o la presunción de un delito, porque se instruirá a Fiscalía. Si por el estado de la mercancía no se puede adjudicar o subastar, solo será admitible la solicitud de destrucción conforme lo que establece el 116 del reglamento al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Esto con el abandono expreso. Ahora, respecto del abandono tácito, este opera de pleno derecho, es decir, no necesita declaración, y se produce cuando se producen ciertas, cuando se dan ciertas causales o se cumplen ciertas causales establecidas en la normativa legal. Por ejemplo, la falta de presentación o transmisión de la declaración aduanera dentro del plazo previsto. Y ustedes recordarán que cuando estábamos hablando de la declaración aduanera, efectivamente yo hice mención a este artículo 142, literal A, y aquí viene la explicación. Opera el abandono tácito cuando hay falta de presentación o transmisión de la declaración aduanera dentro del plazo previsto. ¿En qué sentido? Habíamos dicho que la declaración aduanera en importación tiene que presentarse 15 días antes del arribo de las mercancías o hasta 30 días después del arribo de las mercancías, ¿no es cierto? Si es que yo no hago esto y hay falta de presentación y transmisión de la declaración aduanera dentro de ese plazo, va a operar el abandono tácito. ¿Sí? Causal B, falta de pago de tributos al comercio exterior dentro del término de 20 días desde que sean exigibles. Como ustedes conocen, la obligación aduanera es exigible después de 2 días de haberse presentado la declaración, por regla general. Entonces, si yo no pago los tributos, pasan esos 2 días, la obligación se vuelve exigible y yo no pago los tributos, dentro de 20 días la mercancía cae en abandono tácito. Y la tercera causal, cuando se hubiera vencido el plazo de permanencia de la mercancía en los depósitos aduaneros. Ustedes que conocen que existen varios regímenes aduaneros, entre ellos, por ejemplo, el de los depósitos aduaneros, o el tema de, por ejemplo, el régimen de perfeccionamiento activo, y entre otros. Si yo he aplicado la mercancía a un depósito aduanero, por ejemplo, y tengo un tiempo de permanencia de 1 año de esa mercancía, y yo he pasado de ese plazo que me asignó efectivamente la normativa legal y el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, la mercancía va a caer en abandono tácito. O con observación en esto, a consecuencia de las reformas de la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y del Decreto Ejecutivo 586, se pudo extender también el tema de permanencia de los regímenes o depósitos por 6 meses adicionales. Entonces, pero para hablar específicamente, cuando yo pase el tiempo asignado para permanecer la mercadería en un depósito aduanero, efectivamente esta cae en abandono tácito. ¿Sí? Una vez que la mercadería cae en abandono tácito, ¿se puede subsanar? Sí. Dentro del plazo de 25 días hábiles, se puede subsanar estos incumplimientos o estas causales que hemos analizado, con lo que quedará levantado el abandono tácito sin que exista necesidad de una resolución administrativa. ¿Sí? Esto se lo hace a través de sujeto pasivo o sujeto de aduana. Sin perjuicio de que se pueda subsanar dentro de estos 25 días hábiles y que se pueda levantar el abandono tácito a causa de la ocurrencia de estas causales o alguna de las causales previstas, es importante mencionar que aún así el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador podrá aplicar una multa por falta reglamentaria. Y ya habíamos hablado anteriormente respecto a las faltas reglamentarias. ¿Y cuáles son estas? ¿Qué dice respecto a las faltas reglamentarias? ¿Cuál es la sanción? Es el 50% de un salario básico unificado conforme al artículo 194 del COPSI. Es esta, ¿no? Un 50% de un salario básico unificado, a excepción
de la que se establece en el 193, literal C, que es otro que no viene y no es pertinente al caso. Esto con el abandono tácito. El abandono definitivo, en cambio, es el que se produce a través de una declaración que emite la administración aduanera a través de su director distrital e implica la pérdida de la propiedad de las mercancías en favor de la administración aduanera. Ahora, ¿cómo se produce? Se produce cuando se configuran asimismo causales que la norma establece. Ejemplo, si dentro de los 25 días hábiles no se subsanaron las causales del abandono tácito, habíamos visto que para poder salirme del abandono tácito, yo tengo un plazo de 25 días para subsanar, ¿sí?, la causal en la cual yo he estado incurriendo. Si yo no subsano dentro de esos 25 días la causal en la cual estuve incurriendo para el abandono tácito, consecuencia, se produce el abandono definitivo. Segunda causal, cuando exista ausencia del declarante o del delegado en la segunda fecha que fue fijada por la administración aduanera para que se realice el aforo. Recordarán, cuando analizamos el aforo, efectivamente vimos y hablamos respecto de la primera fecha de aforo, la segunda fecha de aforo. Si no se producía, si no asistía, mejor dicho, el interesado al aforo en la segunda convocatoria, se producía, decía yo, el abandono definitivo, es decir, es este abandono el que opera, y como ya lo he dicho, se pierde la mercancía en favor de la administración aduanera. El tercer caso de por qué puede producirse abandono definitivo es cuando cuando los defectos personales de viajero, me refiero cuando, por ejemplo, una persona entra por un vuelo comercial, no sé, a uno de los aeropuertos del país, los defectos personales de viajero que puede traer conforme a la normativa establecida por el Servicio Nacional de Aduanas, no han sido retirados de la sala de arribo internacional en un término de 5 días luego de que arribaron al país. ¿Sí? Y la cuarta causal, cuando el sistema de perfiles de riesgo del SENAE registre que existen riesgos integrales asociados con la naturaleza de la mercancía declarada y no se proceda con la corrección o justificación de dichas observaciones respectivas dentro del término previsto, siempre que no exista presunción de un delito. Existe un procedimiento para este literal de, básicamente, para abreviar por cuestiones de tiempo, el Servicio Nacional de Aduanas notifica cuando exista presunciones respecto a este tema, le da 15 días al sujeto pasivo para que pueda justificarlas y haga las correcciones respectivas, y si es que no existen las correcciones respectivas, pues efectivamente se declara la mercancía en abandono definitivo, se dispone que se registre un número de cuenta bancaria, se deposita el valor de las mercancías, más un 20% de recargo, y se produce básicamente la consecuencia del abandono definitivo de las mercancías. Respecto a esto, también se produjo una reforma con el decreto 586 del artículo 249 del reglamento del COPSI, que nos establece en su parte final que el abandono definitivo deberá ser declarado por parte del director distrital correspondiente cuando se configuran las causales que ya hemos visto del 143. El acto administrativo mediante el cual se declara el abandono definitivo implicará la pérdida de la propiedad de las mercancías a favor de la administración aduanera. ¿Cuáles son los efectos del abandono definitivo o del abandono expreso? Lo siguiente, habíamos dicho, la extinción de la obligación aduanera conforme al 114 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, y segundo, que se puedan producir las adjudicaciones gratuitas establecidas en la norma. ¿Sí? Las adjudicaciones gratuitas, también aclaradas mediante el decreto 586, en el artículo 252 del reglamento del COPSI, procede sobre mercancías que se encuentren, por ejemplo, en el abandono expreso o definitivo. ¿Sí? No me quiero alargar más, sé que estoy sobre el tiempo. Juanico, gracias más bien por tolerarme y permitirme pasarme unos minutos más sobre esto, y por supuesto muchas gracias al respecto, por respeto a nuestros participantes, gracias por haberme permitido abarcar un poco más de cuestiones respecto a estos temas que me han permitido. Muchas gracias, Juanico, y hasta aquí mi exposición, espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias, estimado doctor, a usted. Esta ha sido la exposición del doctor Eugenio Estanculesto con el tema
declaraciones aduaneras. A continuación, vamos a dar paso a las preguntas con respecto a esta ponencia que nos han dejado tanto en el Facebook Live de las instituciones coorganizadoras como dentro de esta sesión. Estimado doctor, vamos a dar paso a la primera pregunta de Andrea Rosero, que nos dice, buenas tardes. Cuando el aforo es de mercaderías vía courier, ¿es necesario que el importador acuda al aforo físico? Doctor, perdón, mil disculpas que le interrumpa el audio. Gracias, Juanito. Justo lo vi que estaba con el micrófono apagado. Andrea, gracias por su pregunta. Recuerde usted que en el acto de aforo puede estar efectivamente o el interesado o la persona que es el agente de aduana. En este caso, cuando estamos hablando de un tema de paquetería o courier, efectivamente estamos hablando de un tema de una importación un poco más simplificada. Por eso inclusive se presenta una declaración aduanera simplificada. Y en este caso, una de las personas autorizadas son los agentes de aduana. Los couriers están catalogados y tienen la facultad efectivamente de poder manejar todo este proceso y ellos son quienes están encargados en el caso de que exista el aforo. Así es que inclusive cuando ellos encuentran en el acto de aforo ciertas observaciones, inmediatamente se comunican con usted para que se puedan subsanar. Perfecto, estimado doctor, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta que nos ha dejado Douglas Guillermo Vázquez Rodríguez. Tengo la siguiente consulta. Si no se presenta el representante del importador a la segunda fecha asignada por el SENAE para el acto administrativo de aforo físico y el trámite cae en abandono definitivo, ¿cuál sería el procedimiento y sustento legal para solicitar el levantamiento de abandono y poder continuar con las formalidades aduaneras con la finalidad de desaduanizar las mercancías? Juanico, una duda ahí, nos habla de abandono definitivo, ¿no? Correcto. ¿Cierto? Sí, cuando el trámite bueno, es que si hay... Exacto, el asunto es que si estamos hablando de que la mercadería cayó en abandono definitivo, recordemos que conforme al artículo 249 del reglamento al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, el momento en que se declara el abandono definitivo, se produce la pérdida de la propiedad de las mercancías en favor de la administración aduanera. ¿Sí? Que es diferente, por ejemplo, al tema del abandono tácito que yo lo puedo levantar. ¿Sí? Entonces, en el caso del abandono definitivo, si se produjo, yo estoy perdiendo la propiedad de las mercancías. Ese es el asunto. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Un participante nos dice, en Colombia, una declaración tributaria aduanera o cambiaria es un acto administrativo que excepcionalmente está suscrito por un particular y se toma como la confesión que hace el sujeto pasivo de ser deudor de una obligación. ¿En Ecuador también es considerado igual? A ver, la declaración, excelente pregunta y qué gusto más bien recibir este tipo de cuestiones sobre otros aspectos dentro de nuestro régimen latinoamericano, en el caso de Colombia. Efectivamente, el declarante, cuanto el agente de aduanas, son responsables respecto de la información que están consignando en la declaración aduanera, ¿sí? Y respecto de la información que están estableciendo. ¿Por qué? Porque sobre lo que ellos establecen se están configurando los tributos del comercio exterior. Entonces, la declaración es vinculante respecto de la información consignada y respecto de la información que fue establecida por estas dos personas. Especialmente, inclusive, por el propio agente de aduanas, quien fue quien revisó antes de presentarla o transmitirla al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Entonces, sí, sí tiene un efecto que además permite, en caso de que la aduana tenga una duda sobre lo que se está declarando, administrar los procesos de control establecidos en la normativa legal. Por supuesto que sí. Es decir, es muy similar. Muchísimas gracias, estimado doctor. En honor al tiempo, vamos a ir con la última pregunta que nos dice. Si la CAN es un acuerdo de integración de países en temas de comercio, ¿por qué razón aparecen herramientas aduaneras diferentes entre Colombia y Ecuador? Ejemplo, el recurso de revisión en sede administrativa, que en Colombia no existe, por citar uno. Cuando en los procesos de integración en temas de comercio se procura tener una norma aduanera común, como es el caso de la Unión Europea.
Y es una excelente pregunta. Definitivamente sí. Por ejemplo, yo que tuve la oportunidad de hacer mi maestría en España, efectivamente, en el caso de la comunidad del bloque europeo, se busca adaptar toda la normativa de comercio exterior entre los países integrantes del bloque de la Unión Europea para facilitar y simplificar efectivamente los procesos de comercio exterior, de importaciones y exportaciones de mercaderías, eliminar las restricciones al comercio exterior que existen y que están establecidas, incluso como uno de los acuerdos que estableció el propio acuerdo del GATT. Entonces, es una finalidad de la Unión Europea. Lo propio se pretende a través de la comunidad andina. Sin embargo, hay un tema diferente acá. Al igual que pasa en Europa, sí, cada país tiene derecho a establecer su normativa interna, pero en aspectos de comercio exterior, como bien lo dice la persona que formula la pregunta, se debe propender a que la normativa interna se vaya acoplando a estos lineamientos de comercio exterior que permiten simplificar las operaciones y permitan eliminar las restricciones que existen para el intercambio de mercaderías entre diferentes países participantes. Efectivamente, existen grandes diferencias y grandes aspectos todavía entre los distintos países integrantes en la comunidad andina y cómo manejan sus normativas internas cada uno. Sin embargo, lo que puedo mencionar en este caso es que efectivamente en el caso del Ecuador, mucho se ha hecho en el último año, y diría yo incluso en estos 2 últimos años de gobierno, por ir tratando de simplificar este tipo de restricciones e ir adaptando nuestra normativa interna a este tipo de procesos que vayan acoplando con lo que exige efectivamente la normativa internacional y lo que exige las disposiciones de la propia comunidad andina para simplificar efectivamente los procesos de comercio exterior. Entonces, es un largo camino, efectivamente, el que nos queda. La pregunta es excelentemente realizada, pero falta mucho todavía para que lleguemos a un punto en el que seamos comparables con el régimen europeo o con la comunidad europea respecto del comercio exterior. Muchas gracias por su pregunta. Muchísimas gracias a usted, doctor. Esta ha sido, pues, la ponencia del doctor Eugenio Estanculescu Moreno con el tema las declaraciones aduaneras. Estimado doctor, a nombre del Instituto Iberoamericano de Leyes y Economía, a nombre de la plataforma digital Digital Legal y de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la SUAY, le queremos dar las gracias por su brillante participación, por su disponibilidad y sobre todo por su apoyo a la academia. Muchísimas gracias, estimado doctor, y que tenga una muy buena tarde. Al contrario, Juanico, gracias a ustedes por su tiempo, gracias a las personas que han participado, gracias a todas las personas que apoyaron a Digital Legal, a la Asociación de Ciencias Jurídicas y, por supuesto, al Instituto Iberoamericano por este apoyo. Siempre un gusto poder contar, perdón, apoyarles en este tipo de seminarios y conferencias. Y gracias por tenerme aquí presente, Juanico. A usted, estimado doctor, muchísimas gracias y que tenga una buena noche. Muchas. Continuamos entonces con nuestra segunda ponencia el día de hoy, miércoles 30 de noviembre, a cargo de la magíster María Emilia Crespo con el tema El comercio y el control aduanero, el equilibrio entre la facilitación del comercio y el control aduanero. María Emilia Crespo es magíster en estudios de la Unión Europea, Derecho Internacional Público por la Universidad de Salamanca, en España. Licenciada en Estudios Internacionales con mención bilingüe en Comercio Exterior por la Universidad de la SUAY, en Ecuador. Dentro de su experiencia laboral, la magíster es directora distrital del SENAE de Cuenca desde julio del año 2020 hasta la actualidad. Se ha desempeñado también como secretaria técnica del Comité Nacional de Facilitación de Comercio del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca desde enero del año 2020 hasta junio del mismo año. Así también ha sido directora de Integración Regional y Facilitación del Comercio por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca desde enero del año 2019 a diciembre del mismo año. Directora asimismo de organismos comerciales multilaterales del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, especialista de la Dirección de Organismos Multilaterales, analista de negociaciones comerciales multilaterales. Estimada magíster, a nombre del Instituto Iberoamericano de Leyes y Economía y de las
instituciones coorganizadoras de este congreso. Queremos darle la más cordial bienvenida esta tarde para su ponencia con el tema el comercio y el control aduanero. Como se lo había manifestado en un principio, recordemos que son de 40 a 45 minutos de exposición y el restante para las preguntas por parte del público. Para las personas que nos ven a través del Facebook Live, dejar por favor sus preguntas en la barra de comentarios y para quienes se encuentran dentro de esta sesión de Zoom, dejarlas en el casillero de preguntas y respuestas. Estimada Magíster, muy buenas tardes, la palabra es suya. Muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un honor poder participar en este panel junto con el resto de colegas que muy atentamente les he escuchado. Ha sido una jornada bastante interesante de los temas sobre asuntos aduaneros y estoy aquí para aportar. Creo que soy la única que no soy abogada. Entonces, me encanta poder compartir esta visión desde la parte normativa aduanera y la parte técnica en la práctica, en la aduana, cómo trabajamos. No sé, Juan Nicolás, ¿puedo compartir pantalla para iniciar mi presentación? Claro que sí, está habilitada para compartir pantalla. Ahí se ve claramente. ¿Está en modo presentación? No todavía. Ahí sí, perfecto. Ahí está en modo presentación. Perfecto. Muchísimas gracias con todos. Hoy les voy a presentar desde una visión, desde la normativa internacional y cómo en la aduana hemos venido implementando las diferentes disposiciones que tenemos en normativa internacional. Voy a empezar por los acuerdos comerciales. Dentro de los acuerdos comerciales es muy importante tener conocimiento que dentro de ellos existe un capítulo específico sobre asuntos aduaneros y facilitación del comercio. Existen muchas oportunidades y beneficios plasmados dentro de estos acuerdos que hoy están vigentes. Por nombrar uno de ellos, es obviamente el que tenemos en el marco de la comunidad andina, el acuerdo de comercio multipartes con la Unión Europea, el acuerdo con los países del EFTA, el acuerdo con Reino Unido y el reciente protocolo al acuerdo del Consejo de Comercio e Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos. Estos son acuerdos que están vigentes. No me quiero olvidar el de Chile, que recién entró en vigencia. He tenido la oportunidad, soy parte del equipo negociador por parte de Ecuador de los acuerdos comerciales y liderado la mesa de facilitación del comercio, así como otras mesas como comercio electrónico y pymes. Pero es importante compartir con ustedes que dentro de estos acuerdos comerciales se plasman los intereses que tenemos como país en ciertas disposiciones, y la que nos compete el día de hoy es en temas de asuntos aduaneros. Porque ¿cuál es la tendencia actual de los acuerdos comerciales? Tener aranceles cero para las mercancías, pero eso ya es algo más o menos del pasado. Lo que estamos hoy trabajando en los acuerdos comerciales son nuevas disposiciones. Hoy se están negociando disposiciones sobre asuntos aduaneros, disposiciones sobre inversiones, sobre propiedad intelectual, defensa comercial, que realmente es el futuro del comercio entre los países. Entonces, yo sí les invito a revisar qué es lo que establece cada uno de esos dos acuerdos y las ventajas y oportunidades que hay para el país. Actualmente nos encontramos en procesos de negociaciones con México. Ya cerramos el capítulo de facilitación del comercio. Corea del Sur, justo esta semana, hemos estado en ronda de negociaciones con Corea. Con China continuamos con negociaciones. De hecho, soy yo quien lidera la mesa de asuntos aduaneros
y facilitación del comercio con China y hemos avanzado bastante. Costa Rica, igual estamos en proceso de negociación y todas estas negociaciones que hemos tenido con Chile, con México, obviamente nos conlleva a la adhesión a la Alianza del Pacífico. Entonces es muy importante primero visualizarnos desde la parte de las negociaciones, de los acuerdos comerciales que tenemos. Posterior a eso, quiero aterrizar hacia el acuerdo de facilitación del comercio de la Organización Mundial del Comercio. Nosotros, al ser miembro de la OMC, este acuerdo es vinculante al país. Y dentro de este acuerdo se han establecido ciertas disposiciones que tenemos que implementarlo como un país. Y muy poco se ha difundido sobre este acuerdo de facilitación del comercio. Creo que en este foro que nos ha invitado el instituto, mucho se ha hablado de la normativa nacional, pero hoy nos vamos a enfocar sobre la normativa internacional que es vinculante para el país. El acuerdo de facilitación, el Ecuador lo ha implementado en un 84.88%. Capaz se pregunten por qué no lo tenemos plenamente implementado. Es porque este es un acuerdo bastante particular. Es el único acuerdo en el marco de la Organización Mundial del Comercio que fue consensuado a medida de cada país. Cada país decidía cómo iba a implementar cada uno de estos artículos del acuerdo de la AFC, que es el Acuerdo de Facilitación del Comercio. Y también podía cada país decir si es que necesita o no cooperación para llegar a implementar alguna de estas normativas. Como pueden ver, en la mayoría de las disposiciones, el Ecuador ha implementado el 100%. Y en otras que no ha implementado el 100%, se debe justamente porque no hemos recibido todavía la cooperación para poder implementar esta acción, o porque cierta institución, porque no solo lo implementa la aduana, sí, en un 90%, pero un 10% restante lo implementan otras instituciones que tienen injerencia en el comercio exterior. Entonces, el porcentaje de no cumplimiento es tal vez porque se tiene que hacer una revisión de normativa, modificar normativas para estar implementando la normativa internacional, otras circunstancias en las que estén las instituciones. Ahora, lo que vamos a hacer en adelante es ir revisando cada una de estas normativas que nos estipula el Acuerdo de Facilitación del Comercio y cómo la aduana ha venido implementando y qué es lo que estamos haciendo en el marco del SENAE. El primer artículo nos establece la publicación y la disponibilidad de la información. No le puedo leer ahí todo. Sí, de la información. Y el artículo 2, oportunidad de formular observaciones, información antes de la entrada en vigor y consultas. Les junté estos dos artículos porque los dos están relacionados con un proceso de transparencia. Este proceso de transparencia es vital en las operaciones de comercio exterior. ¿Por qué? Porque genera la previsibilidad para el usuario. Y el operador de comercio exterior, llámese importador, exportador, agente de aduana, el usuario que sea, el rato de tener previsibilidad sobre el marco normativo, tiene certeza sobre cómo va a actuar. Y esto, a su vez, tiene una reducción en tiempos de su ejecución que a la final se le da en un resultado de reducción de costos. ¿Cómo la aduana ha implementado esto? La aduana implementó la biblioteca aduanera. Es un elemento muy útil en el cual se pueden realizar búsquedas generales sobre los procesos aduaneros. Las resoluciones que emite la aduana, así como los boletines externos que se les envía a los diferentes operadores de comercio exterior. En la búsqueda por procesos, tenemos tres esquemas. La normativa externa que puede consultarse en esta biblioteca, que está la Constitución, el mismo Acuerdo de Facilitación del Comercio, decisiones andinas, el COPSI, ERECOPSI, entre otros. Normativas internas como las resoluciones, los boletines, manuales, demás, y fichas normativas que resumen la normativa aduanera.
Y otra parte que para mí es la más interesante de esta biblioteca aduanera es la oportunidad que se les da a los actores de realizar consultas, comentarios, observaciones a proyectos normativos de la aduana previo a su entrada en vigor o previo a consolidar este proyecto de normativa. Todos nuestros proyectos de resoluciones han sido socializados a través de esta plataforma para justamente recibir ese intercambio que es bastante enriquecedor de los diferentes actores antes de emitir nuestras resoluciones. Apoyando el tema de transparencia en normativas y demás, está el decreto número 1204, que es el que se generó como política de Estado de mejora regulatoria con el fin de asegurar una adecuada gestión regulatoria gubernamental. Y a nivel interno tenemos la resolución 151 del año 2021, que de igual manera establece las disposiciones para la elaboración y publicación de los actos normativos y boletines. Como digo, esto genera muchos beneficios a los OCEs, a los operadores, por la seguridad jurídica, por la seguridad y la certeza que se tiene sobre la diferente normativa y el acceso a información 24/7, no esperar acercarse a un distrito o a la dirección general en específico para un tipo de consultas. El artículo 3 establece resoluciones anticipadas. El colega que me antecedió hizo mención ya al tema de resoluciones anticipadas, pero ¿qué es la resolución anticipada en sí? Yo creo que es una oportunidad, es una seguridad jurídica para las declaraciones aduaneras que se transmiten en términos de la resolución anticipada. Estas resoluciones anticipadas pueden realizarse por temas de clasificación, de valoración o el origen de las mercancías. En el marco normativo del Ecuador, el decreto ejecutivo 586 justamente reformó lo que antes eran las consultas aduaneras a lo que hoy son las resoluciones anticipadas en la sección 5 del COPSI. E internamente se estableció la resolución 011-2022, en el cual se establece el procedimiento que regula todas las resoluciones anticipadas. Por darles algunos datos, se deberá atender las resoluciones anticipadas en un término de 30 días. Las resoluciones anticipadas son completamente vinculantes para la administración aduanera. Estas resoluciones tienen que estar publicadas y también publicadas en el registro oficial. Establece el proceso de una inadmisión de la solicitud, cuando estas pueden darse la rectificación aclaratorias a la resolución anticipada o cuáles son las casuísticas de nulidad de las mismas. Es muy interesante esta figura porque justamente le da esa seguridad al importador de poder tener la certeza de qué es lo que la aduana considera de acuerdo a su solicitud de resolución anticipada, sea esta ya de clasificación, de valoración o el origen de las mercancías. No se ha dado mucho esto dentro de los casos de la aduana, pero sí les invito a realizar las mismas porque tenemos normativa que nos ampara a la aduana. Estamos listos para recibir este tipo de resoluciones y poder generar atender las diferentes solicitudes. El artículo 4 nos habla sobre el procedimiento de recurso o de revisión. Específicamente es bastante general, establece cuáles son los derechos de los comerciantes a que se revisen y se rectifiquen las decisiones adoptadas por la aduana u otro organismo que interviene en las operaciones de comercio exterior. Nosotros como aduana tenemos un manual específico para la gestión de reclamos y recursos en el cual actuamos de manera oportuna para... Aquí se establece el procedimiento a seguir para el registro y revisión de los casos de reclamos administrativos, recursos de queja, recursos de revisión, presentados por los diferentes operadores de,
de comercio exterior o sujetos pasivos. El artículo 5 de la FCN menciona otras medidas para aumentar la imparcialidad, la no discriminación y la transparencia. Hay algunos numerales dentro de este articulado que vamos a irle viendo cada uno. El uno hace relación a las notificaciones para reforzar los controles y las inspecciones de las mercancías importadas. El actuar de la aduana aquí es de una minoría, está más vinculado a las otras instituciones que intervienen en frontera como ARSA, Agrocalidad, porque estas notificaciones son especialmente para productos alimenticios, las bebidas y los piensos. Entonces, eso, aquí se refuerza un trabajo interinstitucional de alertas. La retención de mercancías para inspección, nos referimos a la retención de mercancías declaradas, a mercancías declaradas para la importación por la Administración de Aduanas u otros organismos que actúan dentro de las operaciones de comercio exterior con el objeto de que las mismas sean inspeccionadas. Aquí hay una particularidad de la FC en beneficio de la facilitación que nos obliga a las administraciones aduaneras y demás instituciones a notificar o informar sin demora al transportista, al importador o al agente de aduana sobre esta inspección que se va a hacer de estas mercancías, de esta retención de mercancías. Otro tema que establece este articulado es la posibilidad de segunda prueba, que también le escuché al colega anterior, al abogado, que establecía sobre la posibilidad de una segunda prueba en los laboratorios. Esta segunda prueba se da en muchas ocasiones cuando el resultado de la primera prueba no satisface a una de las partes. Entonces se da esta posibilidad de una segunda prueba. Actualmente la aduana se encuentra trabajando para acreditar sus laboratorios en el marco de la norma ISO 17025, lo cual es importante también ir evolucionando y acreditándonos a estas nuevas normativas. El artículo 6 hace alusión a las disciplinas en materia de derechos y cargas establecidos sobre importaciones y las exportaciones en conexión con ella y de sanciones. Específicamente hace alusión a los derechos y cargas que las administraciones aduaneras establecen sobre las importaciones, sobre las exportaciones o en conexión a ella, por los servicios prestados a los importadores o a los exportadores. Este mismo artículo también se refiere a la imposición de las sanciones o civiles, a sanciones a civiles, civiles o administrativas por las infracciones de leyes aduaneras. Son las facultades que nos da a la administración aduanera específicamente para emitir justamente este control que podemos tener como administración aduanera. El artículo 7 habla sobre levante y despacho de las mercancías. Este artículo es bastante extenso, hace alusión a varias acciones sobre los diferentes asuntos aduaneros. Uno de ellos incita a los países miembros a establecer el programa de operador autorizado. Nosotros en el marco de la aduana tenemos vigente nuestro programa de operador económico autorizado. Realmente se han hecho muchas modificaciones al mismo en aras de buscar beneficios y oportunidades a las empresas que se acrediten como OEA. Por dar algunos ejemplos, a las empresas que se acrediten como OEA tendrán la reducción o exoneración de la presentación de garantías aduaneras, incluida la necesaria para acceder al despacho garantizado, la presentación de una única declaración aduanera mensual por sus operaciones, recibir mercancías directamente en sus instalaciones sin necesidad de ingresar al depósito temporal.
La administración aduanera actual realmente tiene muy clara cuál es su meta y fijar una repotencialización del ECUAPAS, del operador económico autorizado. Porque realmente aquí lo que se busca no es solo ser OEA de importadores, de exportadores, sino darle atención a todos los actores de la cadena logística. Está trabajando en eso, en este programa para repotencializarlo, porque es algo que está mucho en auge entre las administraciones aduaneras. Y el clic del asunto de esto es también la coordinación interinstitucional, porque nosotros como aduana podemos dar todas las facilidades a las empresas que se acrediten como OEA, pero es importante esa coordinación interinstitucional, porque tal vez el ARSA, la Policía Nacional o Agrocalidad continúan con estas inspecciones intrusivas a la mercancía, pese a que la empresa que se acreditaba como OEA cumpla con todos los parámetros y requerimientos de control y seguridad. Entonces, esta coordinación interinstitucional es en la que estamos abocados a trabajar para que este mismo beneficio sea otorgado por las otras instituciones. Y lo más importante de los OEA es los acuerdos de reconocimiento mutuo, los famosos ARM, porque estos ARM se hacen con otros países y los mismos beneficios que se le otorga en el país se le da con el país que se tenga. Actualmente tenemos acuerdos de reconocimiento mutuo firmados con la CAN y firmado con Guatemala. Pero, por ejemplo, yo dentro de las negociaciones con China, hay un artículo específico sobre los operadores económicos autorizados en donde nuestro interés justamente es tener un pronto ARM con China. Entonces, muchos de los acuerdos ya negociados tienen un artículo similar a lo que les indico y son oportunidades que se tienen que negociar y hablar con el otro país para hacer que se suscriban estos acuerdos de reconocimiento mutuo. La aduana para cumplir este articulado sobre el rápido levante y despacho de mercancías ha implementado el despacho con pago garantizado, que básicamente esto nos permite una reducción en los tiempos. Se cumplen con requisitos que son muy particulares y la aplicación de controles aduaneros automatizados y el expedito en el proceso del despacho con este pago garantizado. En envíos al exterior de mercancías con o sin finalidad comercial, tráfico postal y courier, la aduana ha implementado una simplificación de trámites de exportación para las mercancías cuyo peso sea de 50 a 100 kilogramos, presentará una declaración aduanera simplificada en lugar de la declaración de exportación que antes se realizaba. Esto se hace también en aras de promover el beneficio para las pymes con el objeto de que puedan acceder a estos nuevos mercados que se han justamente adquirido a través de los diferentes acuerdos comerciales. En gestión de riesgo, estamos trabajando en la aduana en la repotencialización del sistema ECUAPAS. Específicamente en el perfilador de riesgo. Este es un proyecto que se está trabajando con el BID y está próximo ya a desarrollarse. El objetivo de esto es que el perfilador de riesgo esté automatizado y sea alimentado a través de los diferentes datos que arrojen diferentes fuentes y obviamente con tecnología de punta. A un criterio bastante personal para mí, el perfilador de riesgo para mí es el clic, el corazón de los diferentes accionarios de la aduana, porque a partir de este es el disparador de los diferentes acciones que tiene que tomar la aduana en diferentes controles. Entonces, estas mejoras que se están haciendo en el sistema realmente es una muestra de querer automatizar y simplificar los procesos aduaneros. Algo muy interesante de este articulado es el control posterior, la facultad que le da la aduana de poder hacer el control posterior. Si bien todo lo que estamos hablando es el tema de la facilitación del comercio, pero
es ese equilibrio, ¿no es cierto?, entre la facilitación y el control. Y yo creo que el control posterior es en donde estamos rebusteciéndonos como aduana, uniendo esfuerzos para realmente consolidar este control posterior. El artículo 8 nos habla sobre cooperación entre los organismos que intervienen en la frontera. Este es uno de los artículos que menor porcentaje de cumplimiento tiene por parte del Ecuador. Es justamente porque este artículo se notificó en categoría C. Categoría C significa que necesitamos de cooperación para poder implementarlo. Sin embargo, se han hecho grandes esfuerzos para implementar el mismo y hoy en día existe esta coordinación interinstitucional para inspección. En el Ecuapaz, todo se realiza a través del Ecuapaz, que es nuestro sistema electrónico para las operaciones de comercio exterior. En el Ecuapaz se genera un número de solicitud sobre el aforo por las entidades que actúan en una posible revisión física de la mercancía. Entonces, si la institución involucrada es la Agrocalidad, en el Ecuapaz se genera esta solicitud a Agrocalidad que se realiza una inspección en conjunto con los funcionarios de SENAR. Es algo que realmente buscamos en pro de la facilitación del comercio para, en coordinación con la otra agencia que requiere también de esta inspección, hacer una sola inspección con la presencia de las dos instituciones o las instituciones que estén involucradas. Otro ejemplo de esta cooperación es el puerto seco del Austro, que me permito mencionarles un poco. Es un proyecto que lo hemos estado trabajando desde la Dirección Distrital de Cuenca. Es un proyecto privado, netamente privado, que se va a establecer en el Austro, en donde, a ver, ¿qué es un puerto seco? Un puerto seco es un puerto en el cual se postergan todos los derechos aduaneros hasta llegar a su destino. Entonces, dentro de este puerto seco van a estar los diferentes depósitos aduaneros, comerciales, los depósitos temporales, las consolidadoras, las mismas oficinas de agentes de aduana y demás. Entonces, un complejo logístico en el que la aduana, nosotros como Distrito Cuenca, vamos a prestar nuestro servicio dentro del puerto seco. ¿Y por qué digo que es un ejemplo de la cooperación entre organismos que intervienen en frontera? Porque el inversionista nos ha mencionado que va a dotar de oficinas a todas las instituciones que intervienen en las operaciones de comercio exterior. Agrocalidad, ARSA, Policía Nacional, para la área de antinarcóticos, al Ministerio de Producción por el tema de certificados de origen y obviamente como aduana. Entonces, estar todas las instituciones dentro de un mismo lugar facilita el comercio, reduce los tiempos, optimiza los costos. Entonces, es un ejemplo de la implementación de este articulado. Pero este mismo artículo no solo hace relación a la cooperación interinstitucional, sino a la cooperación entre organismos con nuestros países vecinos. Y un claro ejemplo de eso son los CEBAF, por ejemplo, el de Huaquillas, el de Rumichaca, que se articulan cooperaciones con nuestros países vecinos para atender los servicios, entre ellos los servicios aduaneros. El artículo 9, el traslado de mercancías destinadas a la importación bajo control aduanero, básicamente lo que nos establece es que el objetivo de la medida es permitir que el traslado de las mercancías a la oficina de aduanas del interior se efectúe con arreglo al procedimiento simplificado y que el importador despache en el lugar de destino y no en el puerto de llegada. Nuevamente, como Dirección Distrital de Cuenca, hemos trabajado arduamente para modificar y hemos sacado una resolución sobre la resolución de traslado, que es la 053 del 2022, que luego hubo una reforma, es la 075 del 2022, en donde lo que buscamos es realmente facilitar el comercio
del traslado de las mercancías, evitar esta doble inspección que se daba antes, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el puerto de Guayaquil y luego en Cuenca. Esto realmente generaba una duplicidad primero de funciones y también generaba una duplicidad en costos que recurría el importador. Entonces, lo que se ha buscado es simplificar muchísimo todos estos procesos, estos trámites, evitar estas dobles inspecciones, pero sí también nosotros continuar con ese control aduanero. Y para eso se han implementado mecanismos de control, la implementación de los candados satelitales, pero realmente satelitales, que tenga una conexión directa de todo el traslado sin zonas grises, que es muy importante para evitar que se dé cualquier acto ilícito. Se habla de los diferentes tipos de traslado. Tenemos el traslado planificado, el traslado de corta duración. Y actualmente también se dio en el último decreto una reforma en la sección quinta del COPSI, en el cual ya establece de manera mucho más concreta sobre las operaciones de traslado. El artículo 10 establece las formalidades en relación con la importación, la exportación y el tránsito. Al igual que el artículo 7, este artículo 10 tiene varias disposiciones que hacen alusión a los asuntos aduaneros. Por mencionar uno de ellos es el de ventanilla única, el cual invita a los diferentes países miembros a que todos sus procesos aduaneros estén digitalizados. Nosotros en el Ecuador tenemos la famosa ventanilla única ecuatoriana que nos ha simplificado todos los procesos de importaciones, de exportaciones que se realizan a través de este portal, el cual comprenden todas las instituciones que están vinculadas en el comercio exterior. De hecho, hay este decreto ejecutivo número 312 del 2018, en el cual se les dispone a las instituciones que están vinculadas con el comercio exterior a que destinen recursos para la implementación de todos sus formularios en la ventanilla única. Actualmente, para implementar el acuerdo de facilitación del comercio, hemos recibido cooperación de la Alianza Global, que es la Global Alliance, en el cual nos han ayudado a digitalizar muchos formularios que se hacían todavía de manera física. Por mencionar algunos, formularios del Ministerio de Producción relacionados con todo el tema de recursos pesqueros. Estos se están digitalizando dentro de la ventanilla única. Están ya en una segunda fase de cooperación con justo la Alianza Global para continuar con el apoyo de la implementación de la ventanilla única y la inclusión de nuevas tecnologías como blockchain, el servicio nube y demás, para optimizar y realmente estar actualizados y poder generar esta interoperabilidad con otras ventanillas únicas y ya no sea únicamente este servicio para nuestros usuarios, sino que también se pueda interoperar con otras ventanillas, Colombia, con Perú, y qué mejor con otros países en donde realmente se pueda generar todo de una manera digital. Otra de las disposiciones que establece este articulado es el uso de normas internacionales. Y realmente esto es muy importante porque yo creo que muy pocos conocen sobre lo que hoy estamos hablando, sobre lo que tiene cada acuerdo comercial. Y es muy importante porque estas son normas que estarían por jerárquicamente superior y no todos conocen el momento de aplicarlas. Entonces, sí era importante hablar sobre este tema y cómo esto se equilibra entre la facilitación y las facultades de un control aduanero. Entonces, este artículo nos establece justamente el uso de normas internacionales. Y la administración aduanera actual emitió ya una resolución, que es la 0151 del 2021, en la que todos los procesos normativos a ser elaborados o actualizados deben observar la legislación ecuatoriana e internacional vigente y deberán mantener concordancia
con otros documentos normativos vigentes de igual o mayor jerarquía. Y es importante porque la aduana no solo toma la normativa internacional, sino también las buenas prácticas internacionales que lo realizan en otros países. El recurso a agentes de aduana. El acuerdo de facilitación del comercio es muy claro en de que no es obligatorio el uso de un agente de aduana para realizar cualquier operación de comercio exterior. El Ecuador cumple de acuerdo a la normativa y la aduana da una opción para que se acrediten como representante aduanero de comercio exterior, que es el RASE. Se cumplen ciertos requisitos y se puede acreditar para que pueda declarar y realizar sus propias funciones. Puede ser cualquier persona natural o jurídica que cumpla con estos requisitos y se acreditaría como RASE. Ese es un tema importante que también se debe difundir, que no es obligatorio el uso de un agente de aduana. En admisión temporal de mercancías y perfeccionamiento activo y pasivo. A ver, ¿qué se entiende por admisión temporal? Cuando hablamos de admisión temporal, es que se permite importar mercancías durante un periodo de tiempo limitado, esto depende, puede ser 6 meses, 1 año, con un fin determinado. Por citar un ejemplo y sea más claro, por ejemplo, mercancías destinadas a una exhibición en exposiciones comerciales o otro ejemplo pueden ser contenedores importados para llenarlos. Entonces son todo este tipo de casos sin pagar derechos ni impuestos de importación. Por otro lado, el perfeccionamiento activo aplica a las mercancías que les han sido, por ejemplo, devueltas con miras a una reparación o a las partes materiales que, por ejemplo, han sido productos que utilizan para las operaciones de una elaboración. El fabricante puede importar las mercancías sin pagar estos derechos ni impuestos, siempre que el bien pueda reembolsarse los derechos, puede ser reparado o acabado dentro de un plazo determinado. Siempre hablamos de un plazo determinado. O devuelto de derechos de una vez que se exporten las mercancías. Y el perfeccionamiento pasivo permite a una persona enviar al extranjero mercancías nacionales o que se hayan sido importadas por las que hayan pagado ya derechos anteriormente. Por ejemplo, cuando se haya importado alguna mercancía bajo la garantía del fabricante, entonces que se someten para hacer devueltas y nuevamente reimportar las mercancías ya reparadas. Esto siempre en un plazo determinado, sin pagar los derechos ni impuestos de importación, salvo los derechos o impuestos sobre el valor añadido percibido por la operación de elaboración, por ejemplo, en el extranjero. El artículo 11 hace referencia a la libertad de tránsito. Este acuerdo de facilitación del comercio es bastante expreso sobre las facilidades que se tienen que otorgar a la libertad de tránsito. La reducción o eliminación de formalidades aplicadas al tránsito. Y también hace alusión al trato nacional. El trato nacional me refiero cuando, por ejemplo, un país que no concederá las mercancías que vayan a pasar en tránsito por el territorio de otro miembro, o sea, por otro país, para llegar a su destino final, no puede otorgarle un trato menos favorable al que se le habría concedido si las mercancías hubieran llegado al destino sin pasar por el territorio. Entonces, yo como Ecuador no puedo darle un trato menos favorable si es que le doy cualquier tipo de formalismo al tránsito. Y también establece todo el proceso y el procedimiento sobre la presentación de las garantías. Finalmente, el artículo 12 habla sobre la cooperación aduanera. Es un artículo bastante importante para las administraciones aduaneras porque permite
el intercambio de información entre administraciones de aduana con el objeto de verificar las declaraciones de mercancías o de verificar cualquier tipo de información. Y actualmente las administraciones aduaneras celebran y suscriben acuerdos de cooperación y asistencia mutua que nos permite como administraciones actuar para verificar cualquier tipo de mercancías. Por citar un ejemplo, se podría firmar un acuerdo de cooperación y asistencia mutua con China para poder verificar todo el tema de las subfacturaciones que en muchos casos se presenta. Entonces, a través de este artículo y la facultad que nos da como aduanas para hacer esta cooperación aduanera, realmente se puede tener muchas certezas sobre informaciones de las declaraciones de las mercancías. Ahora aterricémosle un poquito más a la gestión aduanera en la comunidad andina. Por citarles algunos ejemplos de decisiones actuales que hemos venido trabajando en el marco de la CAN, la decisión 884, que está publicada en la Gaceta Oficial número 4358, nos habla sobre el ingreso, la permanencia y la salida temporal del vehículo de uso privado del turista. Lo que busca es realmente unificar los procesos entre los países miembros de la CAN para mejorar dentro del sistema informático el uso de los vehículos privados de turista, la famosa declaración juramentada de turista que ingresan al país. El proyecto de modificatoria de la decisión 617 es sobre el tránsito aduanero comunitario. Es el proyecto sobre la resolución del formato del manifiesto de carga internacional y de la declaración de tránsito aduanero internacional. Aquí lo que buscamos dentro de la comunidad andina es unificar formularios, formatos, entre todos los países de la comunidad andina y adaptar a una mejora en el sistema informático para que todo el tránsito aduanero entre los países miembros de la CAN, que es Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, sea realizado a través de un sistema y sea digitalizado. Porque actualmente un país lo realiza de una manera, otro país de otra manera, pero aquí lo que buscamos es facilitar el comercio y en aras de eso se está trabajando en este proyecto de modificatoria. Y otra decisión que nos encontramos trabajando es la decisión, que ya se emitió, es la decisión 894, que está publicada en la Gaceta Oficial número 4426. ¿Qué se busca en esta? Es facultar a los países miembros temporalmente a reducir un determinado porcentaje de los gastos de transporte y o gastos conexos comprendidos en el primer párrafo del artículo 6 de la decisión 571 de valoración. ¿Qué nos dice este artículo en la decisión de valoración? Son los tipos de gastos de transporte que se pueden considerar, como por ejemplo el gasto de transporte, la carga o descarga, los costos de seguro del transporte. Son todos los gastos que se generan desde la salida de fábrica hasta el destino de importación, donde toca puerto. Es importantísimo cómo esto nos ha permitido también poder facilitar el comercio dentro de la región de la comunidad andina. Eso sería muy concreto para no pasarme del tiempo. Muchísimas gracias, Juan Nicolás, por la oportunidad y poderles presentar desde esta visión internacionalista cómo estamos actuando en la aduana y cómo esta normativa internacional vinculante para el país presenta beneficios, oportunidades para los operadores de comercio exterior. Muchísimas gracias a usted, estimada magíster. Esta ha sido la ponencia de la magíster María Emilia Crespo con el tema El comercio y el control aduanero, el equilibrio entre la facilitación del comercio y el control aduanero.
A continuación, daremos paso a la ronda de preguntas que nos han dejado tanto en el casillero de preguntas y respuestas y en los comentarios del Facebook Live de las distintas instituciones coorganizadoras de este congreso. Vamos a dar inicio a la primera pregunta desde el Facebook Live, que nos dice: muy buenas tardes, excelente ponencia. Con respecto a los acuerdos de reconocimiento mutuo con Guatemala, ¿qué beneficio concreto el día de hoy le está dando al Ecuador? Muchísimas gracias por la pregunta. El acuerdo de reconocimiento mutuo con Guatemala que se suscribió es específicamente los beneficios que nosotros estamos otorgando acá en el país, se le dé los mismos beneficios allá el momento que ingresa, por ejemplo, a Guatemala, una exportación que se realiza de Ecuador a Guatemala tenga los mismos beneficios el momento de ingresar a este país. Por ejemplo, una única declaración de que puedan tener una persona en aduanas que pueda atender todos sus requerimientos, sus inquietudes, todo el proceso aduanero simplificado que se le dé también en Guatemala. Ese es el beneficio de un acuerdo de reconocimiento mutuo. No es fácil firmar acuerdos de reconocimiento mutuo porque sí discrepan mucho entre los beneficios de un país del otro. Lo que se busca en estos ARM es justamente equilibrar y dar ese beneficio a los dos países. Pero es eso, poderles extender el beneficio de lo que se les da acá allá y tener todas las facilidades para ingresar su mercancía. Perfecto, muy bien, vamos a dar paso a la siguiente pregunta que nos dice: buenas noches. ¿Cuáles son los principales retos de la negociación con China, considerando que existen varios sectores ecuatorianos que son vulnerables frente a los subsidios de las industrias chinas? Muchas gracias por la pregunta. Realmente se han considerado todos estos sectores sensibles para el país. Dentro de la mesa de acceso a mercados, yo no estoy a cargo de esa mesa, pero sí podría indicar que han sido considerados todos estos productos sensibles como país, pero lo que sí les puedo comunicar desde la mesa que yo lidero, que es la de Asuntos Aduaneros y Facilitación del Comercio, es que hemos buscado plasmar dentro de este acuerdo los intereses del país, sobre todo el tema de generar un futuro acuerdo de reconocimiento mutuo, de que las consultas de Ecuador sean plasmadas, sean contestadas en un tiempo determinado, un futuro también, un acuerdo de cooperación y asistencia mutua. Como ustedes saben, el tema de su facturación con China es muy importante y esto lo podríamos resolver en el marco de este capítulo que estamos negociando con China. Muchísimas gracias, estimada magíster. Vamos a la siguiente pregunta que nos han dejado igualmente en las redes. Nos comenta: muy buenas noches. Por favor, ¿nos podría aclarar nuevamente qué alcance ha tenido la decisión número 617 con respecto al tránsito aduanero comunitario? Sí, perfecto. Esta decisión, la 617, lo que busca es digitalizar todos los procesos de tránsito entre los países de la comunidad andina, porque como les indiqué, cada país tiene sus formularios y formatos diferentes para el ingreso en frontera del tránsito de mercancías. Como ustedes saben, en el marco de la comunidad andina, la mayoría es por tránsito terrestre. Se demoraba muchísimo en la aceptación del ingreso de un transporte de uno a otro país porque no existía unos formularios homologados. Entonces, lo que se buscó aquí y se está justamente trabajando es llegar a homologar todos los formularios y formatos de los cuatro países miembros de la comunidad andina. Y no solo homologar, sino que se haga a través de un sistema interoperable entre los cuatro países y de una manera digital. Entonces, eso nos va a facultar como
primero, como autoridad aduanera, tener un control mucho más detallado, porque al estar todo digitalizado con un mismo formato, sabemos de manera en tiempo real inmediato qué es lo que ingresa, cuál es su destino, y así también los otros países. Y como OCE, como operador de comercio exterior, una reducción total en los tiempos que se tiene en el tránsito de las mercancías. Muchísimas gracias, estimada magíster. Esta ha sido la ponencia de la magíster María Emilia Crespo con el tema El equilibrio entre la facilitación del comercio y el control aduanero. A nombre del Instituto Iberoamericano de Leyes y Economía, de sus instituciones coorganizadoras, tanto la plataforma digital Digital Legal y la Asociación de Estudiantes de Ciencias Jurídicas de la Universidad de La Suay, le queremos extender nuestro agradecimiento por haber participado el día de hoy en calidad de panelista con tan brillante exposición, estimada magíster, y sobre todo agradecer siempre su disponibilidad y colaboración con la academia, tomando en cuenta incluso de que tenemos también muchos participantes que nos ven desde Perú, desde Colombia. Nada más agradecerle por su brillante exposición. Muchísimas gracias y que tenga una buena noche. Muchísimas gracias a ustedes, Juan Nicolás, a todos los participantes por sus excelentes preguntas y continúen este panel que está muy interesante y les deseo mucho éxito. Una excelente tarde. Muchísimas gracias, magíster, igualmente. Con esto queremos agradecer a todos los participantes. El día de hoy, pues, damos ya por finalizado este primer Congreso Internacional de Derecho Aduanero. A nombre del Instituto, de la Asociación de Ciencias Jurídicas y de la plataforma digital Digital Legal, les damos las gracias y también recordarles, por favor, quienes estén interesados en obtener la certificación académica, comunicarse con el correo electrónico del Instituto, que ha sido enviado ya dentro del chat a través de estos días de congreso. Muchísimas gracias a todos. Nos veremos en una próxima oportunidad y que tengan una muy buena noche.